orden. Y bueno, ahora ya para terminar, regresamos al tema de los autos. Los voy a dejar con un top 10 list muy interesante sobre una nueva tendencia que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Las 10 ciudades donde han aumentado más las ventas de autos eléctricos y donde por consiguiente también está aumentando la infraestructura necesaria para recargar estos autos. Así que las que más aumentaron las ventas de autos eléctricos en el año 2013, en el último trimestre del año 2013, fueron Atlanta 52%, Washington DC 21%, Portland 19.4%, Los Ángeles 19%, Bay Area, es decir, San Francisco, San José, Oakland 18%, San Diego 17%, Chicago 16%, Seattle 14.4%, Miami 14% y Detroit 13%, la capital de los autos de Estados Unidos, 13%. Esto es muy interesante porque se están construyendo cada vez más, o instalando, mejor dicho, estaciones de recarga de autos eléctricos. En la actualidad hay unas 20.000, se espera que para el final de 2014 aumente al doble. Y esto, para que se den una idea, es comparable con 121.000 estaciones de gasolina que existen acá en Estados Unidos. Así que el top 10 list de las ciudades con más autos eléctricos en Estados Unidos. Yo soy Javier Mota y los invito a que me sigan en Twitter, @ Javier Mota, en Facebook y también en el canal de YouTube Autos Javier Mota, para que vean todos los temas de lo que hemos hablado en este show. Y los espero en la próxima edición de Autos 060 aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.